Se dice que en la oscuridad de la noche se resguarda el mal, y sus oscuras intenciones no descansarán para hacerte pasar por lo menos un momento escalofriante. Lo que estás por ver fue documentado por Gustavo Tavares. Él comparte que estando solo en la bodega de su trabajo, comienza a escuchar algo. Algo proveniente de uno de los cuartos del fondo. Era como un extraño gruñido que se silenció curiosamente cuando tomó su celular y comenzó a grabarlo absolutamente todo. Sin embargo, Gustavo pudo ser testigo de esto. Por favor, muy atentos. Puerta se abre y se cierra sola. Se está abriendo esa puerta. No hay nadie. Aquello era demasiado escalofriante, sabiendo que se encontraba solo, pero esto no terminaba aquí. Algo se encontraba tras aquella puerta. Algo que comúnmente suele estar relacionado con espíritus de personas de las que se dice pudieron haber estado mucho tiempo en el lugar antes de haber perdido la vida, o incluso haber pasado sus últimos segundos en el lugar desde donde se genera este tipo de manifestación. Otra de las grabaciones que efectivamente pudieran demostrar este tipo de manifestaciones es justo la documentada por Mariana. Nos encontramos de igual forma al interior de una bodega. Aquí, Mariana, acompañada de su hija, comienzan a vivir una escena aterradora. Y es que un par de metros frente a ellas, doblando la esquina al final de las bodegas, lograron ver una extraña manifestación. Quiero que a partir de este momento, imaginen estar en los zapatos de Mariana, saber que son los únicos en el lugar y ser testigos de esto. Por favor, muy atentos. Esa es su mamá. ¿Qué, mi amor? Creo que se escucha. ¿Qué se escucha, mami? Eso. Mira. Se ve que alguien se asoma ahí. Escóndete, hija, escóndete ahí, escóndete en la bodega. Nada, no hay nada. Vámonos, vámonos de aquí. Algo las vigilaba de entre la oscuridad, algo mejor conocido como gente sombra. Seres que habitan y se resguardan en los rincones más oscuros, simplemente para acechar e intimidar a quien se encuentre cerca de ellos. ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué, mi amor? Creo que se escucha. ¿Qué se escucha, mami? Eso. La siguiente grabación nos la hizo llegar nuestro seguidor Alfonso desde California, Estados Unidos. Se trata de una evidencia ovni que seguramente te inquietará. Leeré textualmente lo que nos comparte. El día miércoles 22 de febrero, llegaba como de costumbre a casa después de un día de labores. Eran las 18:50 horas. El cielo estaba oscuro. De pronto, también como de costumbre, subí la mirada al cielo para ver la luna. En ese preciso momento me di cuenta que habían dos puntos extraños y luminosos que emitían varios colores. Saqué rápidamente mi teléfono celular y amplié el enfoque de mi cámara. En un principio vi varias luces de colores que giraban y conformaban una única luz.
Eran dos objetos con esas características. Por noticias he sabido que se han podido ver Júpiter y Venus. Efectivamente, pudiéramos pensar en que sean estos planetas, pero lo que realmente me impactó fue un objeto que apareció después moviéndose de sureste a noroeste. Solo fue posible verlo ampliando el foco de la cámara, pero logré grabarlo. Fue realmente increíble y, por su velocidad, tamaño y forma, no se trata de un avión, menos de un dron. Lo peor es que pasa casi por detrás de la luna. El desplazamiento fue sorprendente. Aún no lo puedo creer. Muy atentos al documento de Alfonso. ¿Qué es eso al lado de la luna? ¿Qué carajos es eso? ¿Qué carajos es eso? Salió de las luces que está ahí. ¿Ah? Joder, son las 7 de la noche. Este video es de California, lo estoy grabando aquí en California, estado de California. Se me perdió. Sin lugar a dudas, aquello resulta extraño hasta inquietante. Te invito a compartir en la caja de comentarios qué explicación pudieras darle a aquello, o si crees acaso que se trate de alguna aeronave con tecnología extraterrestre. Estaré leyéndolos. El siguiente caso corre a cargo de Marco, un joven quien durante años trabajó como parte del personal de seguridad en algunas minas en México. Fue al interior de una de estas que recuerda algo totalmente inquietante que uno de los mineros se le compartiría haber visto y que obviamente quedaría para este minero tatuado en su mente por lo impactante que resultó al verlo. Por favor, muy atentos a su testimonio. Como muchos saben, he trabajado como parte de seguridad de algunas minas, eso aquí en México, algunas de las cuales ya tienen alrededor de 400 años, porque pues han sido prácticamente las primeras minas que se han explotado en el país después de la conquista. Y gracias a ese trabajo he escuchado unas de las historias y también me han pasado cosas bien cabronas. Y precisamente de eso nos gustaba platicar. Algunas veces en la custodia del combustible o en la custodia del explosivo, llegué a platicar con los trabajadores y con algunos mineros de cuál había sido la cosa más, pero más cabrona que hayan encontrado en alguna mina. Y uno de los trabajadores, que por cierto ya es una persona pues algo mayor, con muchísimos años y experiencia no solo en una, sino en varias minas, me contó lo siguiente. Resulta ser que en una de las minas de Durango, en el corazón de la montaña, o sea, estás hablando de alrededor de unos 300 metros de profundidad, justo en medio del cerro, escarbando en un rebaje, lo que encontraron fue una puerta. Rápidamente le avisaron a los ingenieros encargados y para esto ya la maquinaria ya estaba sacando pues la mayoría de lo que es el tepetate o el mineral, y se trataba de una puerta de alrededor de 15 metros o tal vez más de metal con un candado enorme. O sea, la puerta era gigantesca, ¿no? Tenía más de 15 metros de alto y más de 10 metros de ancho, y dice este cuate que el candado era del tamaño de la llanta de un tractor, y la cadena que era la que estaba amarrando el candado pues era del grueso, para que se den una idea, con la cadena con la que amarran los barcos, con una cadena como de un ancla. Obviamente a muchísimos pues les mataba la curiosidad de saber qué chicos había, ¿no? O sea, qué era lo que había del otro lado. Pero finalmente el ingeniero encargado de la mina
pues dio la orden de tapar todo el rebaje. O sea, a lo mejor no se quiso meter en pedos, todos lo cuestionaron, pero el señor ordenó que se cerrara ese rebaje. Y pues sí despierta la curiosidad, ¿no? O sea, qué chingados había del otro lado de la puerta. Pero eso para mí es algo de locura, de lo más increíble que te puedas topar a más de 300 metros bajo tierra. Quizá hay algo sumamente peligroso pudo haber estado ahí a tan solo minutos de que pudiera ser liberado. Algunos hablan en que quizá pudo haberse tratado de material radiactivo enterrado. Sin embargo, Marco responde que se trataba de un lugar inaccesible desde hace millones de años. Pero la audiencia le pedía compartiera más historias acontecidas en las minas de Guanajuato. Marco compartiría otra más realmente escalofriante. Escucha atentamente lo que esta vez se le sucedió a uno de sus compañeros. Muy atentos. Ahí te va otra de tantas. Esta ocurrió en la Sierra de Guanajuato, en una de las minas. Y es que enviaron a un compañero a un lugar donde casi no había luz en la guardia nocturna, sobre la perimetral de la mina. Y en la mañana pues nos reunimos para platicar de cómo estuvo el frío, qué tal el turno, que si se hizo pesado. Y era muy habitual ver animales de corral, de granjas, porque en la perimetral de la mina hay ranchitos y hay veces se escapan y se van a meter ahí a la perimetral. Pero este camarada tuvo la confianza de contarme lo que vivió él esa noche. Es que dice que en uno de sus recorridos, a 100 metros de su caseta, que era el único lugar que tenía luz, había un reflector así como este, era el único lugar que tenía luz sobre el camino, vio a dos chivos así afuera de su caseta, y pues él pensó que pues, le escaparon a alguien. Resulta ser que conforme se va acercando, empieza a escuchar que alguien viene platicando, y pues su primera reacción es esconderse para que él ubique a las personas y las personas no lo ubiquen a él. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando vio quiénes venían caminando, eran las dos cabras. Y en palabras suyas, con la mano en el mentón temblando, me dijo lo siguiente: los chivos venían caminando como personas y venían platicando. Yo pensé que eran personas, eran los dueños de los animales. Bajaron hacia el rancho, me encerré en la caseta y no salí hasta en la mañana al relevo. En ese lugar que nosotros le conocíamos como la presa, tiene muchísimas historias. Y tú te pasarías una noche completamente solo en ese lugar. Sin duda alguna, una experiencia completamente escalofriante. Y es que se habla tanto de los misterios y las manifestaciones que resguardan las minas, que abundan historias y evidencias en interiores de estas, que terminan por evidenciar eventos sobrenaturales. Otra de las historias aterradoras compartidas por Marco, pero esta vez documentada en video, es justo la que te presentaré a continuación. Nuevamente, al interior de una mina en Guanajuato, se logró grabar algo. Algo que jamás pudo verse en tiempo real, sino hasta después, al revisar detenidamente la grabación en casa. Por favor, muy atentos. Esta es una mina abandonada. El video lo grabó un compañero y dice que a ese lugar no se acercan ni los perros en la noche. Se dice que la mina la cerraron porque el terreno era muy flojo y había muchos fatales. Muchos compañeros no querían estar ahí, decían que los asustaban mucho e incluso decía que veían gente dentro de ese polvorín abandonado. Este compañero dice que no vio nada raro cuando sacó el video, pero en el video se ve lo que muchos decían, parece un espectro mirándolo. Lo dejo a tu criterio. Un par de ojos parecen estar viendo a aquel minero desde la oscuridad. No lo sabemos, pero quizá y algo pudo haber estado resguardado ahí dentro. Quizá un ser de bajo astral, atraído por ese tipo de lugares que prefieren. Lugares fríos, lúgubres y abandonados.
La siguiente grabación corre a cargo de Sark, un hombre que se encuentra viviendo cosas aterradoras al interior de su hogar. Y es que mientras duerme, algo pareciera inquietarlo afuera de su habitación a través de ruidos, movimientos de objetos y demás. Fue en una ocasión que se atrevería a documentar tan solo una de sus aterradoras madrugadas en casa. Lo que estás por ver fue grabado segundos después de escuchar extraños pasos afuera de su habitación. Muy atentos. Okay. Algo había activado las llaves del agua tanto en la cocina como en el baño. Después de esto, Sark escucha claramente cómo alguien pareciera correr a escasos metros de él. Okay. Sin embargo, no logra captarse algo en cámara. Únicamente una suerte de humo a centímetros del lente. Una cámara instalada justo en la sala captaría el momento en que aquel patín se movía aparentemente de la nada. No obstante, durante algunos segundos, se puede llegar a observar la inquietante silueta de alguien, alguien que efectivamente parece desplazarlo. Muy atentos. Imagina todo el terror que Sark pudo haber sentido en el momento de ver esta grabación y darse cuenta en que efectivamente algo se encuentra habitando en casa. Algo que de alguna manera está intentando llamar su atención y lo que más le preocupa es que tuviera oscuras intenciones. Ok. Cuenta
cuéntame, ¿qué grabación te pareció más escalofriante? ¿Qué harías si te pasara algo como esto? Temo decirte que si aún no has vivido alguna experiencia paranormal, prepárate porque esta noche podrías vivir tu peor pesadilla. Tu peor pesadilla. No te olvides seguirme a través de mi Facebook e Instagram, @elmundodecabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré enlaces directos. Por último, me gustaría que me apoyaras en mi nuevo proyecto de música llamado Espiral. Te dejaré un enlace directo en los comentarios a mi más reciente tema. Espero y sea de tu agrado. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.